Hola, buenas noches. El próximo día 6 de mayo vamos a hablar de Drácula en el cine, personaje creado por Bram Stoker en el año 1897. Un personaje lleno de sensualidad y gran fuerza que produce una ruptura de la sociedad burguesa, del mundo científico racional y de lo que es la estructura de la familia en la segunda mitad del 19. En el cine ha tenido cuatro grandes películas: la de Bela Lugosi de 1931, la película de 1958 de la Hammer, que proporcionó el color, los colmillos y la carnalidad de sus mujeres, y la película del año 1979 de John Bada, una película muy setentera con un galán que es Frank Langella, que convirtió en belleza el horror. Finalmente, en el 93, la película de Coppola, interpretada por Gary Oldman, una película llena de barroquismo y de gran colorido con una música espectacular de Bosilat Killar. Hasta el próximo día, amigos.